There was a question, and it's good for everyone. It was, there are many things that I would have brought up because there's so little time to do so much. And then sometimes when one teaches, one just, like, we're in the Heart Sutra, so let's talk about the Heart Sutra. And I hope you can see how precious and important it is to understand emptiness before you can meditate on deity or like that. Hubo una pregunta que va a tratar ahora. También hay que tomar en cuenta que hay muchos elementos, muchos temas que en los cuales hay que también se debería hablar, se debería explicar, pero también el tiempo es reducido. Por ejemplo, hemos recitado el Sutra del Corazón, entonces también hizo falta un poco mencionar aspectos del Sutra del Corazón, porque como ya nos habremos percatado, lo importante, lo valioso que es la vacuidad, especialmente si hay que generar a la deidad como parte de esta vacuidad, y lo importante que es. Por eso se ha dedicado un tiempo a esta explicación. Sometimes the style of my teachers, Lama Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, etc., they might start talking about the Heart Sutra, and they talk about the Heart Sutra the whole time, and then one momtar to tartur at the end of 3 hours, and that's it. Tal vez mi estilo es un poco copiando a Lama Zopa Rinpoche o a Lama Yeshe, que se supone que tienen un tema como este de Tara que desarrollar, y sin embargo empiezan a explicar con detalle el Sutra del Corazón, y al finalizar las 3 horas, pues un omtare tutare y ya se acabó. So I become kind of like that, not in terms of my realization, but in terms of the way of doing things. Y puedo decir que me he convertido un poco en esa misma línea, no en términos de logros todavía, pero sí en el estilo que ellos siguen. But see, normally this would be practice in a retreat. You'd have 8 days. This would be, you know, 1-2 sessions to go through the sadhana slowly, etc., etc., you know. Por ejemplo, si estuviéramos haciendo un retiro, pues es otra cosa, porque tenemos 8 sesiones y por lo menos 1 o 2 sesiones se puede ir explicando poco a poco cada uno de estos, desarrollando de manera más detallada y lenta cada uno de estos temas. But the question was from someone, and I should have brought this up at the beginning. Someone, they don't have the initiation, can they still practice it, or what does that mean? Y la pregunta que va a comentar ahora, que de hecho también él pensaba explicarlo al principio, es si una persona no tiene la iniciación, ¿puede aún así practicarla, la sadhana de Tara? So the first question is how many people here have had a Tara initiation? Así que quiero preguntarles antes que nada, ¿cuántos de ustedes han recibido la iniciación de Tara? Okay, quite a few. Vale. And so how many here have had any initiation? ¿Cuántos de aquí han recibido una iniciación? Yeah. Cualquier iniciación. Yeah. ¿Han recibido anyone. Iniciación? Yeah. Da igual cuál. So that's pretty complete. So, generally speaking, there's before you practice something, you get the initiation. That's the tradition. But my experiences in leading retreats in this, like 8-day retreats, year in and year out at Tushita Meditation Center in India and in Bulgaria, people come who don't have almost any background. But some of those people are so sincere, they get into it deeper than anyone else. So it's difficult to say, no, you cannot, you know? En general, antes de practicarla, la sadhana, por ejemplo, antes de hacerla, uno debería haber recibido la iniciación. Pero también también les puedo comentar en relación a la experiencia que tiene en los cursos que ha dado en los diferentes centros de retiro, guiando retiros, especialmente en Tushita, en la India, y en Bodh Gaya, el centro que tenemos en Bodh Gaya. Y cuando él está guiando retiros, pues prácticamente la gente que asiste a estos cursos en estos lugares
no tienen muchos antecedentes con respecto a lo que es el budismo, las iniciaciones y demás. Sin embargo, a la hora de ponerse a practicar, lo hacen de una manera tan sincera, tan honesta, tan profunda, que incluso lo hacen de una manera tan, tan auténtica, más auténtica tal vez que uno que tenga mucho más conocimientos y experiencia y demás. Entonces, por eso a veces es muy difícil decir, no, tú sí, tú no. Because we don't know. In Buddha Dharma, we believe in past lives. There's people who show up in the Dharma, and they may have been rich of their background, and then they're ready to go, you know? Porque es muy difícil, la verdad es muy difícil saberlo. También como están muchas vidas que hemos tenido anteriormente y a lo mejor alguna persona que ahora aparentemente pues no tiene mucha experiencia o conocimiento, sin embargo, de vidas pasadas tiene una gran cúmulo, una gran riqueza, más de lo que nosotros nos podemos imaginar o creer. Entonces, por eso es difícil distinguir. Although in the tradition they say you should have this bomb. Okay, siguiendo nuestra tradición, se debería tener la iniciación. And then certain things have been added in. This sadhana, where it comes from originally, is Lama Yeshe and Lama Zopa made a very simple sadhana. It's the one that comes that we use in all the centers. It comes in a little booklet form. Y otra cosa que también debería de comentar es la sadhana que estamos siguiendo está compuesta por Lama Yeshe y Lama Zopa Rinpoche y es la que comúnmente se utiliza en todos sus centros y es la que está de hecho presentada en forma de folleto, boletín. It comes from the highest yoga tantra sadhana, the Chittamani Tara. It's the Guru Yoga section, which is a small section. Every big sadhana, full sadhana, has a guru yoga part, which comes a few pages. Esta sadhana proviene de una sadhana de Mahanuttara Yoga Tantra, el yoga supremo de Chittamani Tara. La sección de guru yoga es como la presentación abreviada de esa sección de guru yoga. De hecho, las sadhanas extensas están conformadas siempre tienen una sección de Guru Yoga. Entonces es como una extracción, en este caso es una extracción de esa Guru Yoga de Tara Chittamani. And also what I've added into this is something that comes from Highest Yoga Tantra, which is called where we do the dissolution of the Tam. We go through the different stages of dissolution, right down to the clear light. Y otro punto que Jimmy ha agregado en esta sadhana y que también pertenece al yoga superior o Mahanuttara Yoga Tantra es la sección de la disolución de la sílaba tam, ir paso a paso los diferentes estados por los cuales se va pasando hasta llegar a la total disolución, que es llegar a la luz clara. And as one dissolves into the tam in sections, which we will do stage by stage, we will guide you. I will describe each stage. La disolución de la tam se va a hacer paso a paso. Se va disolviendo por secciones, y cada sección simboliza una etapa en la cual, pues, él nos va a guiar, nos va a comentar con referencia a esa etapa que se va disolviendo. And these stages of the dissolution, as mentioned before, are exactly the same as the stages and visions that come when we die. Y estas diferentes etapas de disolución son exactamente las mismas que se presentan en el momento de la muerte, las mismas etapas por las cuales se va disolviendo y las visiones que van apareciendo durante ese proceso de la muerte. Which Lama Yeshe introduced every meditation course for complete beginners. They do the different visualizations, the stages of death.
Y de hecho, la Maye Shet en cada uno de los cursos de meditación también lo iba incorporando, esos diferentes estados en los cuales se va llevando a cabo la disolución. So traditionalists would scream and go, how can you include these things for beginners who don't have any background or don't have initiation, etc.? Entonces, para aquellos que pues pueden también comentar que siguiendo el aspecto tradicional, ¿cómo se les da esta información a los principiantes, a personas que no tienen un conocimiento previo al respecto, o más aún, que no han recibido la iniciación correspondiente? So, Lama Yeshe, I wouldn't just do that on my own if there wasn't some precedent. Por supuesto, dice Jimmy. Yo no lo haría simplemente por hacerlo. No lo haría, no lo incorporaría si no tuviera yo cierta... precedentes que le den las bases para poderlo hacer. And the precedent for me, many things is Lama Yeshe. Y esos precedentes, la mayoría de los precedentes que tiene para hacerlo están basados en Lama Yeshe. He says, why keep it a secret of what happens when we die? We're all going to die. So why keep it a secret what we do, what the visions that we go through, which makes perfect sense to me. Porque el mismo Lama Yeshe comentaba, ¿para qué mantenerlo en secreto esa disolución por la que de todos modos vamos a tener que pasar todos y cada uno de nosotros? Todos vamos a morir, todos vamos a pasar por esas mismas visiones de disolución. Entonces, ¿para qué mantenerlo en secreto si de todos modos todos lo vamos a tener que pasar por ese proceso? Lo cual para Jimmy dice, para él dice, tiene mucho 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 sentido. So not only, so those stages of dissolution, not only should one have traditionally the initiation of Tara, but you should also have it in the highest yoga tantra, because that process is only included in highest yoga tantra generation stage. Esos estados de disolución por los que se va pasando, tradicionalmente no es simplemente por tener la iniciación de Tara, sino que es para aquellos que tienen el yoga superior, los que han recibido el Mahanuttara Yoga Tantra, el yoga superior. Y es aquellos que lo tienen esta práctica, esos procesos de disolución, porque es en relación a lo que se llama el estado de generación. So the danger, as I see it, from my experience of people coming and doing things who don't have initiation, the real danger is that they think it's all stupid and then they reject it. It's not so much that they shouldn't be there. Dice, para mí lo que más peligroso puede ser a la hora de llevar a cabo dar esta información y demás a aquellos que no han recibido la iniciación, es porque pueden llegar a pensar que esto es muy estúpido y pueden llegar a negarlo o a rechazarlo. Ese es el peligro para aquellos que no estén iniciados en esto. For example, leading retreats in Oza Ling, sometimes people would come who didn't have any initiation, etc. And usually they were coming from Malaga, and they just because they thought Oza Ling was a great holiday place. It's a very reasonably priced bed and breakfast mountainside resort. La experiencia que ha tenido años atrás guiando un retiro en Oza Ling, donde, pues bueno, en Oza Ling vienen personas que, pues, algunas de ellas no han recibido ninguna iniciación, no están iniciadas en lo que es el tema, y que a veces, pues, vienen de Málaga y piensan que Oza Ling es un excelente lugar para ir de vacaciones, porque tienes desayuno, comida y una vista muy bonita a la montaña. Es como un,
un lugar para vacacionar retirado ahí en la montaña. And they would enter a retreat where people really wanted to practice these things and say, this is stupid, this is not Buddhism, this is worshiping goddesses and gods, you know. Y claro, cuando ya están metidos ahí, están metidos en lo que es el retiro y ya toca practicar, pues como no están muy, muy seguros al respecto, es cuando vienen esas cuestiones de que esto suena muy estúpido, no me estoy creyendo nada de esto del budismo, tendría que haber un Dios creador y demás, y vienen todas esas ideas. And they'd already paid and signed up for an 8-day retreat, so that brings everything down. We stopped that this last year. We said, okay, people should be qualified. Y claro, como ellos dicen, pues yo he pagado por estar aquí, así que tengo que quedarme aquí, pero con esa actitud, pues claro, pues el problema es que a muchos niveles lleva todo como que baja el nivel o baja la energía de grupo, no favorece mucho si hay alguien así en el grupo, en el retiro. Y claro, como han pagado, pues entonces se quedan. Entonces, para evitar que esa situación se volviera a presentar en esta última ocasión que estuvo guiando el retiro de Nocelín, por eso fueron muy precisos a la hora de decir que solo asistieran personas que tuvieran conocimiento al respecto, que estuvieran más cualificados para hacer este tipo de retiros. But that may have excluded some people who were really ripe to come. But I wasn't there to interview or filter those people. Aunque por supuesto también hay muchas otras personas que aunque no tengan todas esas características también puedan estar cualificados o puedan aprovechar ese momento de retiro. La única cuestión es que en este caso pues Jimmy no pudo hacer esa entrevista para hacer el filtro de decir quién sí, quién no. Pero bueno, puede haber personas que no tengan conocimiento al respecto y sin embargo también poder hacer ese retiro. Okay, so we'll proceed with the sadhana. Vamos con la sadhana entonces. It starts out with the visualization. Comienza con una visualización. I will not read this in English, there's no point, it just uses a lot of time. But Karen will read it through slowly, right down to the bottom of the... Right until it says now... Please stay above the crown of my head until I attain enlightenment. Mm-hmm. The entire visualization. Nothing. And then I will come in. Mm-hmm. Bueno, pues... And you can read together, but when you start doing the practice, it's more important that you're doing the visualization than the reciting mm-hmm. when it comes to parts like this. Mm-hmm. La parte de visualización, la... Dice Jimmy que no tiene mucho caso que la lea en inglés, mejor la leo yo directamente en castellano. Y esta sección, lo más importante es recrear esa visualización. Más que estarla recitando, es tratar de generar esa visualización. Entonces yo se las voy a ir leyendo de manera lenta para que puedan ir haciendo. And don't worry if you're one of those people who say, I cannot visualize. Y no se preocupen mucho si alguna persona piensa, es que a mí las visualizaciones no se me da. Actually, everyone in this room can visualize perfectly, perfectly, but it's a matter of what you're used to visualizing. Porque, imagining is a better word. Porque de hecho, todos los que estamos aquí son capaces de hacer visualizaciones, todos. Incluso una mejor palabra, dice, es imaginar. Entonces, todos somos capaces de imaginar cosas. Lo que pasa es que se nos facilita más imaginarnos cosas con las cuales estamos más acostumbrados o habituados a imaginar. Pero la imaginación, la visualización, es algo que todos podemos hacer. Every time we're thinking, we're visualizing. De hecho, cada vez que estamos pensando... Estamos visualizando. What happened before and what we're thinking about should happen in the future. Ya sea qué es lo que va a pasar, qué es lo que sucedió en el pasado, o si estamos pensando acerca de lo que va a suceder en el futuro, sea cual sea, ambos son visualizaciones. But that being said, don't get frustrated. Most important is that there's a presence of the enlightened feminine. There's a presence of Tara above your crown. The detail is not as important, but the strong sense that she's there, you know, that you've imagined her. The detail can come later. Pero no,
El punto es, no se frustren. Lo más importante es sentir la presencia de esa deidad femenina, de ese ser iluminado femenino que está sobre nuestra coronilla. Más que buscar, imaginar todos esos detalles que se nos describen, más que enfocarnos tanto en los detalles, es sentir con fuerza, imaginar con fuerza que está esa presencia ahí sobre nuestra coronilla. Ya los detalles, ya eso vendrá más adelante. And actually, as you'll know from the description, this is a guru yoga. This isn't just Tara, it's Tara united with the guru. Uh-huh. Y eso también lo saben, y también lo sabemos por la descripción que está en la sadhana. No es simplemente la deidad de Tara. Estamos haciendo un guru yoga, lo cual significa que estamos imaginando a esa Tara que de hecho es indivisible de nuestro propio guru, de nuestro propio maestro. And in fact, in order to have taken an initiation, not just sat in one, the criterion of taking an initiation is seeing the preceptor, the guru, and in this case Tara, as one being united and bringing them into oneself. That is what constitutes taking an initiation. The rest is a lot of details. Mm-hmm. Y de hecho, el haber tomado una iniciación, lo que hace haber tomado una iniciación, es el y también podemos decir el precepto de haber tomado la iniciación, es que al guru lo vemos indivisible de la deidad. Si hablamos de Tara, Tara es uno con el guru. Son de una misma naturaleza. Entonces, ese Tara uno, unido con el guru, que la estamos invocando, que la estamos trayendo hacia nosotros, es lo más importante de haber tomado la iniciación. Lo que constituye realmente haber recibido la iniciación es que estamos viendo a esa Tara que es el propio guru. Más que todo lo demás que conforma la iniciación, son detalles. Este es el punto más importante. So Karen will read through it for you, and you can say it if you want, but or read it on your paper to be more clear. But the main thing is setting up this guru Tara above our crown. Lo voy a ir leyendo, así vosotros lo podéis ir imaginando, aunque si a alguien le apetece leerlo o si en algún momento se han perdido un poco en lo que hay que imaginar, pues lo pueden ir leyendo. Aunque recuerden que lo más importante es el hecho de invocar este guru Tara, esa Tara unida con el guru que la estamos colocando sobre nuestra coronilla. Okay. Sobre mi coronilla hay un trono con un asiento de loto y luna. Sobre este se encuentra mi bondadoso maestro raíz, que es uno con Aryatara, madre de todos los seres iluminados y del gran tesoro de compasión. Está sentado en la postura de loto, dentro de una burbuja transparente con una luz de color arcoíris. Su tez es de color rosada y viste hábitos dorados y lleva un sombrero de pandita. En su mano derecha sostiene un barra y un tallo de loto blanco que florece junto a su oreja izquierda. En el corazón de mi maestro se encuentra Aryatara. Tiene un aspecto juvenil. Es de color verde. Y está sentada en la postura danzante, dentro de una burbuja de arcoíris. Su pierna izquierda está recogida.
La pierna derecha está extendida. Su mano izquierda sostiene una flor utpali de color azul. Su mano derecha está en la postura de conceder realizaciones sublimes. Está hermosamente adornada con ornamentos de joyas y mascadas que simbolizan Om Ahum. En su corazón se sitúa un trono con asiento de loto y luna. Sobre este hay una radiante letra Tam de color verde. Esta Tam está emitiendo rayos de luz, rayos de luz de color verde que invocan a los seres de sabiduría de las 10 direcciones. Todos estos se absorben en Aryatara, en quien en esencia se unen. Oh, you went all the way up to above the crown of my head? Yeah. You did Om Ahum and everything? Okay. I was trying to listen. Please stay above the crown of my head until I receive enlightenment. Y le hacemos la petición. Por favor, permanece en mi coronilla hasta que alcance la iluminación. So we'll refuge three times. I'll do once in English, once in Castilian, and we'll chant it together in Tibetan once. I go for refuge until I'm enlightened to the Buddha, the Dharma, and the Supreme Community. By my practice of giving and other perfections, may I become a Buddha in order to benefit all sentient beings. Hacemos la toma de refugio, generación de bodhicitta. Me refugio hasta que esté iluminado en el Buddha, en el Dharma y en la Asamblea Suprema. Que mi práctica de la generosidad y las demás perfecciones pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. Sangye Chodan Soke Chonam Ha Changju Bardu Dani Kyab Suchi Dage Jin Soge Bai Sonam Ki Rola Penchir Sangye Drupa Sho. In particular, for the sake of all Mother Sentient Beings, quickly, quickly, I must somehow obtain the precious state of complete and perfect Buddhahood. Therefore, I shall practice the yoga of Venerable Aryatara. En particular, por el beneficio de todos los seres y sientes mis madres, rápida, muy rápidamente, debo obtener de alguna manera el precioso estado de la budidad completa y perfecta. Por lo tanto, debo practicar el yoga de la venerable Aryatara. So I will go through one at a time, the four measurables. I will do in English in abbreviated form. You can just say abbreviated, it's easy. With a chance to contemplate for a second, and then each one and one and one. Vamos a hacer los cuatro pensamientos inconmensurables. Jimmy lo va a hacer de una manera reducida, yo le traduzco y vamos a darnos el tiempo en cada uno de estos cuatro de reflexionar. May all sentient beings have happiness and the causes of happiness. Ojalá que todos los seres obtengan la felicidad y las causas de la felicidad. May all sentient beings be free of suffering and the causes of suffering. Que todos los seres se vean libres del sufrimiento y de las causas del sufrimiento. May all beings be inseparable from bliss without sorrow. Que todos los seres estén inseparados del gozo más allá de la el gozo sin pena. May all beings abide in a state of equanimity,
free of the extremes of attachment and aversion, greed and hatred. Que todos los seres puedan vivir en ecuanimidad, libre de las ataduras del apego y del rechazo hacia unos y otros. So now we go to the seven limbs, the siete ranas. Pasamos a la oración de las siete ramas. The first one is prostration. Afterwards, then we will prostrate to the 21 taras one time. La primera es la rama de las postraciones. Cuando terminemos, vamos a hacer unas postraciones cuando hacemos las alabanzas a Tara. Your liberating body is fully adorned with all the signs of a Buddha. Your melodious speech, complete with all 60 rhythms, flows without hesitation. Your vast, profound mind, filled with wisdom and compassion, is beyond all conceptions. I prostrate to the wheel of these three secret adornments of your body, speech, and mind. Tu cuerpo liberador está totalmente adornado con todos los signos de un Buda. Tu melodiosa palabra, completa con las 60 cadencias, fluye sin titubeos. Tu vasta y profunda mente, llena de sabiduría y compasión, está más allá de toda concepción. Me postro ante la rueda de estos secretos adornos de tu cuerpo, palabra y mente. So, someone can read the 21 Taras praises, and each one we will prostrate or bow. If you want to participate, you don't have to. But someone who's not participating, maybe they could read it loudly, or Karen could read it. Okay. The version more elaborated. Do you have it there, Steve? Yeah. Spanish then. Yeah, okay. Just in Spanish. Entonces vamos a hacer aquí las postraciones acompañado de las 21 alabanzas a Tara. Entonces, quien quiera hacer las postraciones, las puede hacer. Quien prefiera leer las alabanzas a Tara, están en el libro azul, en el libro de oraciones, en la página, creo, 191. Porque en la sadhana que tenemos, también están las alabanzas a Tara, pero es la versión abreviada, y es mucho... Y entonces, esta está la versión más corta. Entonces, en el libro de oraciones tienen la versión más desarrollada de las alabanzas a Tara, por eso es más bonito a la hora de hacer las postraciones. ¿Qué número dijiste, Karen? 191. No, the invocation and prostration. Yeah. Shall I do this? It might as well, because okay. We're only going one time. Yeah, okay. Vale, hacemos la invocación. Desde tu sublime morada en el Potala, oh Tara, nacida de la letra verde Tam, tu coronilla está adornada con Amitabha, madre acción de los Budas de los tres tiempos. Tara, te ruego que vengas con tu séquito. Los dioses y semidioses se inclinan ante tus pies de loto, oh Tara. Tú que rescatas a todos los indigentes, Madre Tara, te rindo homenaje. Om, me postro ante la noble liberadora trascendental. Tara, a ver, ¿esta es la versión cantada? ¿Hago esa? Sí, entonces es otra versión. Esta es la cantada. ¿Dónde está la versión normal? We have the chanting version. Do you want that? No, that's the more elaborate. The more elaborate. Yeah, so that everybody hears. I don't the think details. It's in this book. Okay, well then we have to change. We have it. Because otherwise it's like that. There's no description. Yeah. Sí, pero esa no es la que hay diferentes versiones en castellano, ¿vale? Queremos la. No. Lo que pasa es que en castellano hay diferentes traducciones. Hay una traducción corta que es para cantar y otra traducción que está cada una de las palabras. Y esa es la que quiere. Pero no está en ese libro. Lo estoy buscando en este otro libro.
¿verdad? Tiene que estar ahí. Yo creo que en el libro plateado está este. Ya, perdón. Vale, ya está. Ok. Ay, este. ¿Sí? ¿La versión normal? ¿O es la corta? Ah, sí, la traducción literal. Sí, sí, 199. Om. Homenaje a la venerable Arya Tara. Te rindo homenaje, Tara, heroína, veloz. Tus ojos son como el relámpago. Tu rostro nacido del agua, brota del loto en flor de Avalokitesvara, protector de los tres mundos. Te rindo homenaje, Tara, tu rostro es como 100 lunas llenas de otoño juntas, resplandecientes como la luz que irradian 1000 estrellas juntas. Te rindo homenaje, Tara, nacida de un loto azul dorado. Tus manos están hermosamente adornadas con flores de loto. Tú eres la encarnación de la generosidad, del esfuerzo gozoso, del ascetismo, de la pacificación, de la paciencia, de la concentración y de todos los objetos de práctica. Te rindo homenaje, Tara, la joya de la corona, de los asidos. Tus acciones vencen infinitos males. Tú has alcanzado las perfecciones trascendentes sin excepción, y en ti confían los hijos de los victoriosos. Te rindo homenaje, Tara, que con las letras Tutara y Hum llenan los reinos del deseo, la dirección y del espacio. Tu pie pisa con fuerza los 7 mundos. Tú eres capaz de atraer a todos los seres. Te rindo homenaje, Tara, venerada por Indra, Agni, Brahma, Vayu e Ishvara, y alabada por la asamblea de los espíritus, cadáveres animados, Gandharvas y todos los Yakshas. Te rindo homenaje, Tara, tus tradipes destruyen por completo las ruedas mágicas de los seres, de los demás. Tu pierna derecha doblada y la izquierda extendida, presionando las quemas como un remolino de fuego. Te rindo homenaje, Tara, la gran aterrorizadora. Tu letra Ture destruye completamente a los poderosos demonios, y con tu expresión airada en tu rostro nacido del agua, eliminas a todos los enemigos sin excepción. Te rindo homenaje, Tara, tus dedos adornan tu corazón. Con el gesto de los tres sublimes y preciosos, adornada con una rueda que señala todas las direcciones sin excepción, con la totalidad de tus propios rayos de luz. Te rindo homenaje, Tara, el radiante adorno de tu coronilla, alegre y magnífico, expande una guirnalda de luz con tu risa de tu Tara. Sometes a los demonios de todos los mundos. Te rindo homenaje, Tara, capaz de invocar a toda la asamblea de protectores locales. Tu expresión airada estremece, furiosa, y rescatas a los desamparados con la letra Hum. Te rindo homenaje, Tara. Tu coronilla está adornada con la luna creciente y llevas adornos de deslumbrante fulgor. Desde tu moño, el Buda Amitabha irradia eternamente potentes rayos de luz. Te rindo homenaje, Tara. Tú permaneces en medio de una guirnalda ardiente, semejante al fuego al final de este eón. Rodeada de gozo, te sientas con la pierna derecha extendida y la izquierda recogida, y destruyes por completo a todas las hordas de enemigos. Te rindo homenaje, Tara, que tienes la mano sobre la tierra a tu lado. Presionas con tu talón y golpeas la tierra con tu pie. Con tu mirada airada, subyugas los 7 niveles con la sílaba Hum. Te rindo homenaje, Tara, oh feliz, virtuosa y pacífica, objeto de práctica. Tú has ido más allá del dolor, estás perfectamente dotada con Soha Yom y has superado completamente todos los grandes males. Te rindo homenaje, Tara, rodeada de los gozosos, tú subyugas completamente los cuerpos de todos los enemigos y tu palabra está adornada con las 10 sílabas y rescatas a todos con la letra de tu conocimiento Hum. Te rindo homenaje, Tara, que pisas con fuerza y proclamas Ture, tu sílaba semilla en el aspecto de Hum. Haces que tiemble y se agiten los montes Meru, Mandara y Villa, así como los 3 mundos. Te rindo homenaje, Tara, que sostienes en tu mano la luna con la marca de liebre semejante al océano celestial. Pronunciando Tara 2 veces y la letra Pez, disipas todos los venenos sin excepción. Te rindo homenaje, Tara, en ti confían los reyes de la asamblea de dioses, los propios dioses y todos los Kinaras. Tu espléndida armadura da gozo a todos. Tú que disipas todas las disputas y malos sueños, te rindo homenaje a Tara, cuyos 2 ojos, el sol y la luna, irradian una luz excelente y brillante. Al pronunciar Hara 2 veces, tu Tara, disipas toda epidemia violenta.
teniendo homenaje Tara, adornada con las tres talidades, dotada hasta la perfección con el poder de la serenidad. Tú destruyes la hueste de espíritus malignos, cadáveres animados y yakshas. Oh Ture, la más excelente y sublime. Así concluye esta alabanza al mantra raíz y el ofrecimiento de los 21 homenajes. Nagarjuna Madrid is offering you a free aerobics class with Tara, no extra cost. Nagarjuna Valencia les está ofreciendo unas clases de yoga no incluidas en el precio, esto es gratis, aparte de junto acompañado de las alabanzas a Tara. So we continue going through the seven limbs. Continuamos con la oración de las siete ramas. I chose this seven limbs. I put it into the sadhana. This is taken, this is written by His Holiness the Dalai Lama when he was 19 years old. Ha escogido esta versión de las oraciones de las siete ramas porque fue compuesta por su santidad el Dalai Lama cuando tenía 19 años. It's from the union of the spiritual master in Avalokiteshvara, which he wrote when he was that old. Es parte de lo que compuso lo que compuso, que es la unión del espíritu del maestro espiritual junto con Avalokiteshvara. Which he did not want to write, but people begged him to write. He says, "How can I write a sadhana about myself? That's not correct." But he did. They begged him. Es una sadhana que el propio Dalai Lama compuso. Pero la compuso porque le insistieron mucho, le dijeron que debería componerla, escribirla. Entonces era algo, decía como componer una sadhana acerca de uno mismo. In the clarity and poetry of the language, the way he writes it is very, very good, very incredible. Pero la claridad con la cual lo ha compuesto y también la manera tan poética en la cual lo ha escrito. Es por ello que lo ha agregado en esta sadhana. What were we writing when we were 19? ¿Qué estaríamos escribiendo cuando teníamos 19 años nosotros? So offerings, material offerings of my own and others, the actual objects and those that I visualize, body and wealth and all virtues amassed throughout the three times, I offer to you upon visualized oceans of clouds, like Samantabhadra's offerings. Ofrecimientos materiales míos y de los demás, objetos reales y visualizados, cuerpo y riqueza, y todas las virtudes acumuladas en los tres tiempos, te las ofrezco a ti sobre un océano de nubes de ofrecimientos de Samantabhadra. My mind being oppressed by the stifling darkness of ignorance, I've done many wrongs against reason and vows. Whatever mistakes I've made in the past with a deep sense of regret, I pledge never to repeat them, and without reservation, I confess everything to you. Con una mente oprimida por la sofocante oscuridad de la ignorancia, he cometido acciones en contra de la razón y de los votos. Todos los errores que he cometido en el pasado, con una profunda sensación de arrepentimiento, prometo nunca repetirlos, y sin reservas te lo confieso todo. From the depths of my heart, I rejoice in the enlightening deeds of the sublime masters and in the virtuous actions, past, present, and future, performed by myself and all others as well, and by ordinary and exalted beings of the three sacred traditions. Desde lo más profundo de mi corazón, me regocijo en los actos ilimitados de los maestros sublimes, y de las virtuosas acciones del pasado, presente y futuro, mías y de los demás, de los seres ordinarios y de los seres elevados de las tres sagradas tradiciones. I request you to awaken every living being from the sleep of ordinary and instinctive defilements with the divine music of the Dharma's pure truth, resounding with the melody of profoundness and peace, and in accordance with the dispositions of your various disciples.
Te ruego que despiertes a todos los seres del sueño de sus contaminaciones ordinarias e instintivas con la música divina de la verdad pura del Dharma, resonando con la melodía de la profundidad y la paz de acuerdo con las disposiciones de tus variados discípulos. I entreat you to firmly establish your feet upon the indestructible Vajra throne in the indissoluble state of Ivam until every sentient being gains the calm breath of joy in the state of final realization, unfettered by the extremes of worldliness or tranquil liberation. Te suplico que coloques firmemente tus pies sobre el indestructible trono Vajra en el estado indisoluble de la talidad, hasta que todos los seres ganen el aliento tranquilo de la alegría del estado de la realización final, libre de los extremos de una mundana o tranquila liberación. I totally dedicate my virtuous actions of all the three times so that I may receive continuous care from a master and attain full enlightenment for the benefit of all through accomplishing my prayers, the supreme deed of Samantabhadra. Dedico todas mis acciones virtuosas de los tres tiempos para que pueda recibir el cuidado continuo de un maestro y alcanzar la total iluminación para el beneficio de todos a través de realizarse mis oraciones, los hechos supremos de Samantabhadra. Then the mandala offering, first the outer Castilian, then chant Tibetan, then the inner Castilian, chant Tibetan. Mm-hmm. Spanish and Tibetan. Mm-hmm. Hacemos el ofrecimiento de mandala. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna, la imagino como un campo de Buda y la ofrezco. Que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Ahora la cantamos en tibetano. Dham ri ra ling ji ni de gen pa di sang ye jin du mi te bu war gi do kun nam dang ji la chu pa sho. Los objetos de mi apego, aversión e ignorancia, amigos, enemigos y extraños, también mi cuerpo, riqueza y disfrute, los ofrezco sin ningún sentimiento de pérdida. Te ruego que lo aceptes con placer y que me bendigas liberándome de las tres actitudes venenosas. You Dranyan Barsum Ludang Long Churche Bam Bam Mepa Bulgi Lejene Dusum Rang Sardowa Jingi. So now we take, it's called the four initiations or the four blessings. Ahora pasamos a la siguiente página en donde se le llaman las recibiendo las cuatro bendiciones. And then again, like the visualization at the beginning, we won't do it in English. It just takes time. Mm-hmm. You can do the requests, and then you can just be read the visualization, and eventually you can just do the visualization. It's like that. But for now, maybe you can read through the whole thing. The whole thing. But the people don't have to read everything. Okay. Entonces, aquí hay dos partes. Una parte es la haces la petición, por favor, inspírame y demás. Haces la petición. Y luego lo que está en las letras más inclinadas es la visualización. Entonces, ahora lo dice que lo lea todo, pero en otro momento también podría hacerse la petición en conjunto
y la visualización la leo yo. Pero en este caso lo leemos todo, lo leo yo todo y ustedes lo van visualizando. Por favor, inspírame para purificar todos los oscurecimientos de mi cuerpo, para así convertirme en uno con el sagrado cuerpo de Aryatara. Imaginamos que la luz blanca emana del Om de la frente de Aryatara y curvándose entra en mi frente. Los oscurecimientos de mi cuerpo son purificados por completo y se vuelve uno solo en esencia con el sagrado cuerpo Vajra de Gurutara. Por favor, inspírame para purificar todos los oscurecimientos de mi palabra, para así convertirme en uno con la sagrada palabra de Aryatara. Imaginamos que luz de color rojo emanan del A, de la garganta de Aryatara, y curvándose entra en mi garganta. De esta manera, mis oscurecimientos de palabra son purificados por completo. Y mi palabra se convierte uno y en esencia con la palabra sagrada de Vajra de Gurutara. Por favor, inspírame para purificar todos los oscurecimientos de mi mente, para así convertirme en uno con la sagrada mente de Aryatara. Imaginamos que luz de color azul se emana de la Hum, del corazón de Aryatara, y curvándose entra en mi corazón. Mis oscurecimientos mentales son purificados por completo. Y mi mente se vuelve uno en esencia con la sagrada mente Vajra de Gurutara. Por favor, inspírame para purificar todos los engaños y aún los oscurecimientos más sutiles para lograr la omnisciencia. Y así, mi cuerpo, palabra y mente se vuelvan uno solo con el sagrado cuerpo, palabra y mente de Gurutara. Ahora imagina que los tres rayos de luz son emanados simultáneamente del Om, de la A y de la Hum, y purifican por completo todos mis engaños. Purifican por completo mis oscurecimientos más sutiles para lograr la omnisciencia. Mi cuerpo, mi palabra y mi mente se vuelven uno, uno en esencia con el sagrado cuerpo de Vajra de Gurutara. Okay, so now we're going to do the recitation from the crown of our head, which was something added into the original sadhana. Ahora hacemos la recitación de Gurutara sobre nuestra coronilla, que es algo que se ha añadido a esta sadhana. So I'll just describe it. You have it in your book, but it'll be slightly different. So I'll just describe what we visualize while we say the first recitation from our crown. Mm-hmm.
Entonces nos va a describir lo que vamos a visualizar mientras se hace la primera recitación del mantra. Aunque lo tenemos también en la sadhana. On the crown of our heads is Guru Tara with the Tam in the heart surrounded by the mantra. Imaginamos que Guru Tara está sobre nuestra coronilla. As we recite the mantra from the Tam and the encircling mantra, streams of light nectar, green, white, red, yellow, and blue, pours from the heart of Aryatara and extends into all directions, but we're focusing mostly on it coming down through Arshashuma and purifying ourselves as we recite it. En el corazón de Tara se encuentra la sílaba Tam. A su alrededor está girando el mantra. Este mantra está radiando luz y néctar de color verde, blanco, rojo, amarillo y azul. Estos salen del corazón de Tara y entran a través de nuestra coronilla. So usually with purification, this is just like doing purification with Vajrasattva or anything else, we're focusing more for this recitation on white light coming down through our Shishuma and purifying our entire subtle body, expelling out all of the negativities. Y con este néctar que está purificando, al igual que nosotros hacemos esa purificación de Vajrasattva, pues de la misma manera estamos visualizando cómo ese néctar que está entrando por nuestra coronilla, ahora de color blanco, y de esta manera este néctar está purificando todas nuestras negatividades. And the nectar purifies all delusions, obscurations, and their latencies, and I receive all the blessings, as is written in your sadhana. Y este néctar lo que hace es purificar todos nuestros engaños, nuestros oscurecimientos y las huellas, impresiones de estos, y a su vez estamos recibiendo todas las bendiciones. Esta descripción que se ha mencionado está escrita en vuestra sadhana. So first we'll chant it together, and then with that, just for a short while, because we're running out of time as well, and then we will say it out loud, and then more and more quietly to ourselves, and then I will come back in chanting it, and then that'll be the last, and we'll go to the next visualization. Manteniendo esta visualización, vamos a recitar el mantra de Tara. Primero vamos a recitarlos junto, cantándolo. Luego lo dejamos de cantar, pero lo recitamos un poquito en alto. Y poco a poco vamos bajando el tono de voz hasta que no se llega casi a escuchar el mantra. Cuando llega el momento de terminar esta recitación del mantra, entonces Jimmy nos lo va a indicar volviendo otra vez a cantar el mantra hasta que lleguemos a recitarlo en conjunto y así terminamos él va a hacer la última recitación del mantra y así termina la primera recitación del mantra manteniendo esta visualización que se ha explicado. Om Tare Tu Tare Tu Re Sva. 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 Do it.
da re tu ta re tu re sa. Om da re tu ta re tu re sa. So now we do the absorption of Tara. Ahora viene la sección en la cual Tara se absorbe en nosotros. So, Guru Tara absorbs into the Tom in her heart. Imaginamos que Guru Tara se disuelve en la Tam que se encuentra en nuestro corazón. Which descends through our central channel, our Shushuma, and blissfully. Ella, Guru Tara, descends. Se va entrando a través de nuestras coronillas, a través del canal central, y en la medida en la cual va bajando, va produciéndonos en nosotros un gran, gran gozo. And as it pervades our entire body, subtle body, speech, and mind, it's now you can just read it. Instantly, my wrong conception that I and all other phenomena are self-existent, together with my dualistic mind and its views, disappear, becoming completely empty, not even a trace remains. Instantáneamente, al entrar en mí, instantáneamente, la concepción errónea de que yo y los fenómenos son inherentemente existentes, junto con mi mente dualista y sus percepciones desaparecen, volviéndose completamente vacía, sin quedar ni rastro de ellas. So we concentrate one pointedly for just a few minutes, seconds, on this empty state with which the wisdom that is indistinguishably one with Guru Tara's blissful omniscient mind. Y ahora tratamos de concentrarnos en esto durante unos minutos o segundos, en el cual, en ese estado de vacuidad, en esa sabiduría de Guru Tara, que se presenta con ese gran gozo que nos invade. Then out of that emptiness, my wisdom manifests instantly. This is just in the sadhana, exactly. Mm-hmm. Manifests instantly as Aryatara's body seated upon a lotus and a moon cushion. At my heart is another lotus and moon upon which in the center stands the syllable Tam, and in a clockwise direction the syllables of the mantra Om Tari Tari Turi Svaha. The Tam and the mantra are manifestations of Guru Tara's holy mind, of which my mind is totally united. Green light radiates from the letter, spreading in every direction. It purifies all the negative karmas, delusions, and subtle obscurations to omniscience of all sentient beings who become Tara. You can just read through the whole thing up to the chanting of the mantra. A continuación de ese estado de vacuidad, mi mente se manifiesta instantáneamente como el cuerpo sagrado de Aryatara. La imaginamos sentada sobre un loto y un cojín de luna. En mi corazón hay otro loto y luna en cuyo centro se yergue la sílaba Tam, rodeada por las sílabas del mantra que están girando en el sentido de las agujas del reloj. La Tam y el mantra son manifestaciones de la sagrada mente de Guru Tara, que es completamente una con mi mente. La luz verde irradia de todas las letras y se expande
hacia todas las direcciones, purificando todos los karmas negativos, purificando todos los engaños burdos y los oscurecimientos sutiles hacia la omnisciencia. Está purificándolo de todos los seres que se convierten en Tara. De nuevo, se irradia luz. Esta luz lleva múltiples ofrecimientos para los seis sentidos trascendentales de todos los Budas y de todos los seres que se han convertido en Tara. Al haber hecho estos ofrecimientos, los seres iluminados están extremadamente complacidos y vierten las cualidades superlativas del cuerpo sagrado, del habla sagrada y de su mente sagrada, la sabiduría omnisciente, el poder supremo, su compasión infinita de Buda Tara, la vierten hacia nosotros en la forma de una gran lluvia de rayos de luz. Om Tare Tutare Ture Soha. 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 Om Madana Dudana 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 Dudana
So now we're going to do the dissolution. Hacemos la disolución. The entire transformed universe. The pure land of Tara, all of the beings contained within who have been transformed to Tara. Everything external to ourselves absorbs into ourself. Imaginamos que todo ese universo, compuesto por esa cantidad de seres, en el aspecto de Tara, todo aquello externo, ahora se absorbe en nosotros. And we have a vision of a mirage. Y que ahora tenemos la visión del espejismo. And then we absorb from our extremities into the Tom in our heart. Nuestras extremidades se absorben hacia la Tam que está en nuestro corazón. And we have a vision of smoke. Y tenemos la visión de humo. Then the little letter below the tam, the achum, absorbs upwards into ourselves as the tam. En la sílaba tam, en la parte de abajo, hay una A tibetana. Esa, imaginamos que se absorbe hacia la figura central de la tam. And we have a vision of sparks in the dark. Y tenemos la visión de chispas en la oscuridad. Sometimes it's described like fireflies in the summer. Algunos también la describen esta visión como luciérnagas. Then as the Tom, we absorb upwards to the top, gradually becoming more and more small, more subtle. Luego la Tam misma comienza a disolverse. Se va absorbiendo desde la parte de abajo hacia arriba. Cada vez es más pequeña, cada vez es más sutil. And we have a vision of a flame, of a lamp that's just about to go out. Y tenemos la visión de una llama, de una lámpara, esa llama que está a punto de apagarse. Then we absorb into the crescent. Y luego se absorbe todo hasta lo que es como una media luna. And then the appearance is just white. Only white appears to us, nothing else but white. Y la apariencia que surge es blanco. Solo blanco. Todo es ese aspecto de blanco. Then we absorb into the tigle, the little circle. Luego el tigle, que es como ese circulito, se va disolviendo. Becoming extremely small and subtle. Hasta convertirse en algo extremadamente pequeño y sutil. And there's an appearance of red. Only the color red appears. Everything is red.
y la apariencia que surge es de rojo. Solo color rojo. Todo es rojo. Then we absorb into the little nada, the little curvy line, squiggle. Y luego se va absorbiendo la nada. Nada es ese como curva que está hasta arriba de la sílaba, esa pequeña curvita, ahora se va a absorber. And only black appears, only darkness appears. Y la apariencia que surge es de negro, solo negro. Es como una completa oscuridad negra. Then like a black curtain falling, or the capsule opening, we're left just with pure awareness, the clear light nature of our mind. Luego, como esa completa oscuridad fuera como una cortina que se va a transformar, se va a levantar y va a aparecer esa naturaleza pura, esa conciencia pura. Luminous, radiating, reflecting like a mirror everything that appears in it. Es luminosa, radiante, como un espejo que lo refleja todo. Anything that appears is just a reflection in our mind. Todo lo que aparece es un reflejo de nuestra mente. Nothing to grasp, nothing to push away. No hay nada a lo cual aferrarse, como tampoco existe nada a lo cual generar rechazo. So we dwell in that clear light nature for some time. Y tratamos de mantenernos en ese estado de claridad durante un momento.
Now, as we arise from this meditation, everything that appears is just a reflection in our minds. So there's nothing to grasp and there's nothing to push away. We can regard all phenomena like that as much as we can, all the time, during lunch, coming, going. Just reflection. Ahora que hemos salido de la meditación, tratar de recordar que todo lo que aparece ante nosotros es solo un reflejo de nuestra mente. Y por lo tanto, no hay nada a lo cual aferrarse, como tampoco hay nada a lo cual rechazar. Y tratar de mantener esta visión de todos los fenómenos de esta manera, mientras estamos comiendo, mientras estamos andando, mientras vamos y venimos. Está en la dedicación. A través del mérito de estas acciones, pueda rápidamente lograr el estado de Guru Aryatara y así conducir a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Changju semcho rinpoche ma kye panam kye yuchi kye panyam pa me payam kone gondu pewa sho. Que la preciosa joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Okay, so we'll come back here at 4 o'clock. Yeah. And then we will do some quickly through the Lam Rim and introduce Donglen, and we do another session of Tara, and we'll end that one in the clear light, and then you can maintain that all throughout the night, and etc. Y bueno, así que nos vemos de nuevo a las 4. Vamos a ir a través de la oración de Lam Rim. Vamos a hacer Tonglen también. Y por supuesto volveremos a repetir la sadhana de Tara con las mismas visualizaciones que nos llevan a esa percepción de la luz clara. Gracias por su presencia. Con yo. Of me, you know, being patient with me. Muchas gracias por tenerme paciencia, dice. Do you want questions now or after? Well, it's up to you because we can have questions at the beginning of the session. Mm-hmm. Now we're 15 minutes over time. Yeah. So, if you'd rather, maybe we do it at the beginning of the next session. Ya nos hemos pasado 15 minutos de la hora, entonces mejor antes de cuando regresemos a las 4 hacemos preguntas. And if you're too nervous to ask questions, you can write it down and set it on Karen's table. Y si alguno de vosotros pues os sentís muy nerviosos de hacer o no queréis hacer la pregunta en público, la podéis escribir, me la dejan aquí y yo la leo. Because your questions are really important. Porque a fin de cuentas vuestras preguntas son importantes. That's how we learn. That's porque how we all can share the learning. Porque es la manera en la cual aprendemos, también es la manera en la cual compartimos información. Enjoy your lunch. Disfruta la comida.